Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una clase más. Pues esta clase va a ser nuestra clase, nuestra segunda clase. Eh, igual, esto sirve como apoyo para los que van a presenciales y pues sirve para ustedes los que me están viendo en un video. Bien, digamos que... Ya esta semana mañana no voy a mandar video porque mañana pues es suspensión de clases y no les voy a decir por qué, porque es una de las tareas que van a realizar, investigar el por qué. Entonces, nos vamos a ir primero a un tema de matemáticas que estuvimos viendo ya la semana pasada. Y también lo vieron la antepasada, según tengo entendido y según recuerdo, porque lo vamos a ver varias veces, incluso aunque hoy lo veamos, va a seguir y seguir. Son los números del 1 al 100. Eh, ya revisando todo lo del diagnóstico y las, los comentarios también de sus papás, niños y niñas, pues ya vi que ocupamos trabajar un poquito más en este, en este tema. Así que voy a mandar. Eh, la siguiente canción que está sonando ahí, Hoy para vamos que a practiquen ustedes a contar. lo que son los números del 1 hasta el 100. Son todos, al se cien. lo voy a pasar por Comenzamos. WhatsApp. ¿Ok? Uno. Este video no es de mi autoría, así que, pues no lo voy a reproducir todo. Y nos vamos a ir directamente con esta tabla. Esta tabla... Ya la llenaron ustedes ya sea en su cuaderno o en la guía directamente. Y esta tabla consta de los números del 1 al 100. Si podemos ver aquí, pues aquí inicia el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y termina hasta el 100. Esta tabla tiene algo en particular. Si nosotros nos movemos hacia la derecha, eh, vamos sumando de 1 en 1. Es decir, miren, si al 1 eh, le, le, me muevo un espacio a la derecha, le voy a sumar 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Con cualquier número que lo haga. Si me pongo aquí en el 66 y me muevo a la derecha, le voy a sumar 1. 66 más 1, 67. Y pasa lo mismo si nos movemos a la izquierda. Pero en vez de sumar, restamos, le quitamos 1. Yo me pongo en el 7, si al 7 le quito 1, me da 6. Si al 6, y pongo mis 6 dedos, le quito 1, me da 5, y es el número que tengo aquí. Si a este 5 le quito 1, me da 4. Y con el número que yo me vaya, si yo me voy al 89, no voy a poner 89 dedos, pero tengo el 89. Le quito un dedo. Ah, no, no era, no era con dedos, ¿verdad? Al 89. Le quito 1 y me da 88. ¿Ok? O sumamos o restamos. Y también pasa algo con esta tabla. Aquí al final tenemos los números de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Vamos sumando de 10 en 10. Pero si vamos a en reversa, es decir, nos movemos para arriba, vamos a ir restando, le vamos a ir quitando de 10. En 10, tengo 100, le quito 10 y me da 90. Tengo 90, le quito 10 y me da 80. Tengo 80, le quito 10 y me da 70. Y así me puedo ir yendo. Si yo me voy al 66, le quito 10, me da 56. <laughs> sé que pueden ver muy bien esta tabla. Ahí la están viendo. De hecho, puse el, el fondo blanco para que no se me distraigan mucho. Pero aquí podemos ver dos colores. Vemos el negro en algunos números y vemos el rojo. Si son muy curiosos y son muy observadores, se pudieron dar cuenta que en cada hilera de que está aquí se repite el mismo número. Miren, aquí se repite el 0. Aquí se repite el 9. Aquí se repite el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Esto pasa porque cuando nos movemos hacia abajo o hacia arriba, estamos sumando decenas, no unidades. Las unidades aquí están representadas con el color negro. Si se fijan, la unidad no se movió. Cuando nos movemos de arriba hacia abajo, dejen ver si puedo eh, escribir. No, no puedo. Tengo. Déjenme cambiar nomás a la pluma. Ok. Voy a poner aquí. Que tenemos a las decenas que las tenemos con rojo. Esas son hacia arriba. Y también hacia abajo. Y voy a cambiarme al color negro. Tenemos las unidades. Esas no son de arriba hacia abajo. Mm -mm. Estas. Déjenme borrarlo nomás. Eh, a ver, 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 a ver. Borrador. Disculpenme. Estamos en vivo. Bueno, yo estoy en vivo. Ustedes están viendo la grabación. Ok, voy a poner mi pluma. Y las unidades nos vamos a mover de o a la izquierda. Disculpen la flecha. O a la derecha. Ok. Esos dos movimientos vamos a tener. Entonces. Si, si vemos los rojos, que son las decenas, y nos movemos de arriba hacia abajo, las decenas van a ir cambiando, porque estamos sumando 10 o quitando 10. Tengo el 50, me paso hacia arriba, le quito 10, me da 40, pero sigue siendo 40, no da 41, 42, no. Me paso al 75, aquí está el 75. Tengo 5 unidades y 7 decenas. Me paso arriba. Las unidades quedan igual. Porque como me moví hacia arriba, lo único que cambia son las decenas. En este caso son 6 decenas. Y por eso es 65. Pero estoy en el 75. Y abajo le voy a sumar 10 decenas. Por eso me da el 85. Pero si yo me muevo de izquierda a derecha, por ejemplo aquí tengo el 17. Si me muevo a la derecha, como dice aquí, voy a sumarle 1. Hasta pueden apuntar lo que son estas, permítanme, pues no me deja cambiar, pluma. Aquí es más 1 y acá es menos 1. Para arriba es más... No, no es cierto. Miento, miento, miento. Eh, vamos con el borrador para que no se me confundan. Eh, pluma. Para arriba es menos 10. Y para abajo es más 10. Voy a cambiar de diapositiva y les voy a mostrar algo. Aquí tenemos un cuadro. Ese cuadro creo que no me va a permitir moverlo, pero aún así lo voy a intentar. Eh, ok. Se puso aquí. Oh, ok. Ahí está. Vamos a moverlo. Este cuadro lo puedo mover. Ustedes van a ver que se cambia. Este cuadro es similar a una actividad que vamos a realizar y nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas a realizar la actividad, pueden imaginarse digamos esta guía para saber los números yo tengo aquí el número 25 y tengo el número 35 el 45 el 34 y el 36 si yo me pongo a analizar el 35 que tengo aquí y me quiero mover a la derecha eso quiere decir que yo le voy a sumar 1 si me paso a la izquierda, acá, yo le voy a restar 1. Vamos a ver si es cierto que me da el resultado. Me voy a poner aquí en esta esquinita arriba de mí, voy a escribir el 35, le voy a sumar 1 y me da 36. ¿Es correcto el resultado que está aquí? Sí. Ahora vamos a ver si es cierto que a 35 le quito 1 y me da 34. A ver, estoy acá. 35 menos 1. 34. Ok, también me dio bien. Está correcto. Voy a borrar aquí para que me alcance el espacio. Tu, 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 Ahí está. Ahora vamos a poner la pluma. Ahora vamos a ver si es cierto que para arriba, si yo le quito 10, me va a dar 25. A ver, 35. Le quito 10 a 5 dedos que tengo. Le quito 0 dedos, me sigue quedando 5. ¿Se fijan en lo que les dije? Las unidades que son estas de aquí, no se mueven cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Y al 3, tengo 3 dedos, le quito 1, no sé si se alcanza a ver, me voy a poner aquí, le quito 1 y me da 2. Ok, es correcto, sí es 25. Ahora, si yo me muevo hacia abajo, se supone que le voy a sumar 10. Vamos a ver si es cierto. Tengo 35, le sumo 10. Y como les dije, si nos movemos para arriba o para abajo, las unidades, que es el número negro, no se mueven. En este caso serían 5. Y ven, no se movió. Y tenemos el 3. Aquí vamos a poner 3 más 1, son 4. Y efectivamente, aquí me dio el 45. Si yo esto de aquí. Lo muevo a otro número. Por ejemplo acá. Ahí ya lo moví. Igual. Mismo procedimiento. Uy. Se movió. Ok. Mismo procedimiento. Si yo me muevo. De izquierda a derecha. Nomás para que quede muy claro. Lo voy a volver a repetir. Espero no se haga. Se haga este video. Muy muy largo. Pero es muy necesario. Que es. Que escuchen toda la explicación, porque lo vamos sirviendo. A, a lo mejor ahorita se les hace un poquito complicado, un poquito difícil, pero entre más lo practiquemos, más fácil lo vamos a tener dominado y vamos a poder realizar otro tipo de actividades. Hasta ahorita es aprenderse los números del 1 al 100. Si no nos lo sabemos, hay que seguirlos practicando. La mejor manera es contando y, y cantándolo. Cantándolo es una buena manera de aprenderlo. Entonces, tengo el 18, es nuestro número base. Si yo me muevo a la derecha, como ya lo habíamos mencionado, le voy a sumar 1. Ahora les recuerdo: si yo me muevo izquierda a derecha, la decena no se mueve. Es decir, el número rojo. El rojo no se mueve. 8 más 1. 9, 1 y aquí no hay nada, 1 más 0 es 1, ¿ok? Me dio 19 aquí, sí. Ahora vamos a, a borrar porque voy a usar los colores que hay en la tabla, que también lo pueden hacer ustedes, ya lo hemos visto, para que puedan identificar más rápido y hacer el procedimiento más rápido. Me voy a poner en rojo. Los, el color rojo están aquí en las decenas. Así que aquí lo voy a poner. Y ahora vamos a restar 1 para conocer este número de aquí. 8 menos 1. Pues pongo 8 dedos. Y pongo 8 dedos. Aquí están. Le quito un dedo y me da 5, 6, 7. Ok. Me dio 7. Aquí. 7. En las unidades. Y como ya les había mencionado, cuando nos movemos de izquierda a derecha, las unidades no se, digo las decenas, no se mueven y por eso nos da 1. A 1. Tengo 1. Le quito 0, me sigue dando 1. Y en cualquier parte que yo ponga la tabla, en cualquier parte... Va a ser el mismo procedimiento. ¿Sí? Para saber el de arriba, tengo que quitarle 10 al número del medio. Para saber el de abajo, tengo que quitarle, digo, tengo que sumarle 10 al número del medio. Para saber el, el que sigue del número del medio, le tengo que sumar 1. Y para saber el que va antes, le tengo que quitar 1. ¿Ok? bien igual si hay alguna duda pónganlo en los comentarios cuando suban la actividad las dificultades que tuvieron esto es para buscar otra estrategia para que puedan entender esto bien seguimos avanzando eh, les platicaba a sus compañeros de presenciales que los números pues están conformados por unidades decenas y centenas y aquí quizás estamos viendo eh, mucho número, mucho color, y pues son fichas, son cajas, costales, y creo yo que son papas. No tenemos aquí el dinero real, pero unidades, unidades, esto de aquí, unidades, viene de uno, uh -huh. de un peso, por ejemplo. Decenas viene de diez y centenas viene de 100. Esto, para que lo puedan entender mejor, pues ocupamos dinero. Hmm, dinero, el dinero que usamos normalmente. Tenemos aquí una moneda de un peso, y esa moneda de un peso vienen siendo unidades, ¿sí? Esta es una unidad. Y este de aquí es una decena. Tenemos unidades, decena. Unidad, fíjense, un uno, un peso, ¿sí? Un peso. Decena es de diez. Pero se fijan que no tengo diez monedas. Tengo solo una. Y es una sola de diez pesos. Entonces yo les decía a los, a los niños en clase. A ver, ¿cuán, si yo voy a la tienda y tengo una decena, así, una decena, y le digo al señor de la tienda, ¿me lo cambia por unidades? Es decir, por pesos, ¿cuántos pesos me va a dar? Antes de que les conteste, pueden decir su respuesta al aire. Una decena. ¿Cuántas unidades me va a dar? Tuc, 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 tuc. Decena, fíjense. Una decena. Una de 10. Pues si una, una moneda de 10 pesos son 10 pesos, me va a dar 10 unidades. ¿Ok? Pero si yo al de la tienda le pido. Eh, señor, me da, bueno, decenas, disculpen la letra. <laughs> Tengo cinco monedas de 10 pesos, cinco monedas nomás. No son muchas monedas, son cinco decenas. Es decir, cinco monedas de 10 pesos. Y le digo, ¿me las puede intercambiar por unidades? Es decir, por monedas de a peso. ¿Cuántas monedas me va a dar? me va a dar 50 unidades. ¿Y si se me hace difícil, cómo lo puedo saber? Pues nos regresamos a esta tabla. Miren, aquí tenemos los números del 10 al 100 y el rojo nos dice cuántas decenas son y ya el negro nos completa cuántas unidades son por todo. Por ejemplo, aquí. 6 decenas, aquí tengo las 6 decenas, en realidad me da 60 unidades. 2 eh, decenas que tengo aquí, por todo ya me da las 20 unidades, 20 monedas de peso. Entonces, luego vamos a ver, este tema lo voy a repetir de otra manera, igual para, para irlo comprendiendo un poquito mejor. Bueno, ya con un poquito de explicación, tenemos ahora sí la actividad, que es la siguiente. Vamos a resolver los números faltantes. Espero yo resumir. Yo sé que es un, fue una clase muy, muy larga, pero de verdad debía explicárselos. Vamos a poner los números faltantes igual como lo habíamos hecho en la actividad anterior. Y me voy a ir con un pequeño ejemplo. Nos vamos a el 24. Va a ser de ejemplo. Si yo tengo 24 aquí y me muevo hacia acá, voy a estarle sumando 1. Es decir, 24 más 1 me da 25. Pero... Si me voy para la, la izquierda, le voy a quitar 1. Es decir, me va a dar 23. Ahora, si yo me voy hacia abajo, voy a sumarle 10. Es decir, voy a mover nomás las decenas, este de aquí, que sería 3 y la unidad permanece 4. Y me da 34. Y lo mismo pasa hacia arriba. Le voy a quitar 10. La unidad permanece. La decena se le resta 1. En este caso es 2. Le quito el 1 de aquí. Y me da 1. Y es lo que van a hacer con las demás. Ya nomás para cerrar. <laughs> eh, la siguiente actividad es escribir el nombre en cada imagen. Les sugiero, papás, hacer un juego del horcado con sus hijos. Así lo, lo trabajamos en clase. Primero les puse las imágenes, así que niños, ustedes hagan las imágenes, hagan las rayas en su cuaderno, pongan la fecha del día de hoy y la indicación, muy importante, e intenten escribir las digamos las letras con las que van cada una de las imágenes tenemos sol corazón lupa cerdo campana y anillo después de eso papás ustedes en otra hoja si quieren reforzar la lectoescritura con sus hijos pueden jugar un juego del horcado lo mismo que está aquí ustedes háganlo en otra hoja esto es solo de sugerencia si lo quieren eh, practicar y que sus hijos les vayan dictando qué letras vayan, por ejemplo, sol, díganle sol, qué letras reconoces, no, pues que la O, ah, ok, y ustedes escriban donde va la O. No, pues que la R. Mm, no, pues ya saben, jugar al horcado, no? Cada letra que va mal, van a ir poniendo una parte del cuerpo hasta que que se ahorca y el monito. Luego, al final, pues niños pueden comparar lo que escribieron de lo que quedó de producto final del juego del horcado. Bien. La siguiente actividad son los cambios en mí, como era antes, cómo soy ahora. Esto lo van a representar con un dibujo. Pueden poner texto, agarren fotografías de cuando eran bebés, cuando eran más niños y pues vean también fotografías de ahora. Piensen en las cosas que hacían antes y las que saben hacer ahora. ¿Qué cosas pueden hacer hoy que cuando tenían un año no podían o cuando tenían dos años no podían? Todo eso piensen. Entonces pueden incluso en, en una hoja del cuaderno trazar una línea por el medio, así, poner el antes y el después aquí también. Y bueno, usen su creatividad. Luego, tenemos la lectura. Esta es una lectura cortita. Esta no se va a subir a clase doyo. ¿Ok? Esta, este tipo de lecturas, como les comenté en el video anterior, las voy a estar poniendo eh, tres veces a la semana. Voy a tratar de encontrar textos muy cortitos. Este es de los animales más altos. Entonces, es leer en voz alta. ¿Ok? Y como última actividad es investigar y escribir, ojo, eh, brevemente, ¿sí? Cortito, no me escriban mucho. Es cortito, de 3 de a 5 renglones nomás. Eh, ¿Por qué se da el grito de México? Y aquí, si quieren, ya a gusto personal, pueden incluir alguna imagen o dibujo. Y son todas las actividades del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana con un nuevo video. Chaocito.